Buenos días. Hoy me gustaría enseñaros cómo hice el mueble bar de la cantina vaquera. El problema es que como soy muy novata, no llegué a grabar el proceso, pero sí tengo algunas fotografías y os lo puedo ir explicando. A ver, todo parte por este espejo. Este espejo me lo regalaron con un joyero hace 20 años, bastante feo por cierto el joyero, y el joyero me deshice de él, pero el espejo lo mantuve en una caja, porque yo creo que estaba esperando a que en algún momento tuviera su razón de ser. Vale, su razón de ser va a ser esta, en la cantina vaquera. Me encantó, como es un poquito rojizo, tuve que hacer los muebles también un poquito rojizos. Los muebles realmente son muy sencillos, es ir poniéndole tabla por tabla. Y el que hice para la parte de delante, sí que tengo algunas fotografías, os las pondré, pero fijaros que también es muy sencillo, es ir poniendo tablas, tablitas, todo para que haga una composición que parezca un mueblecito. Luego le añadí, ¿ves? Las arandelitas que son metidas y para que haga la barra donde se le ponía los pies. Os voy a ir enseñando fotos de cómo hice más o menos este proceso, algunas fotos que tengo. Si necesitáis que os diga algo, pues me lo vais preguntando. Pues nada, aquí tenéis el resultado. Espero que os guste, por si tenéis que hacer para vuestras casas o maquetas. Esta es la parte de detrás, que la puse como si se pudieran abrir los cajones. Y nada, simplemente hay que ir haciéndole detalles. Y yo creo que, bueno, para ser novata me quedó bastante bien. Y voy a enseñaros al dueño de esta cantina, claro. Él se llama Benjamín. ¿Veis? Benjamín es un Madelman, que me viene muy bien también. Tiene sobre unos 15 centímetros. Y bueno, pues ahí tenemos al mesonero. Os iré enseñando más cositas según voy haciendo. Hasta luego y besitos en miniatura.